Creo que ellos tienen un carácter muy alegre, muy, muy jovial, muy parecido al nuestro. Tienen similitudes en ese aspecto porque son gente muy abierta, gente de un carácter muy, muy extrovertido y creo que eso les facilita la adaptación a la vida aquí, sobre todo aquí en Xàtiva. Se han adaptado muy bien, se han integrado muy bien y, como te decía antes, al ser gente muy respetuosa, muy humilde, pues les ayuda en el proceso. My job with Sudeva players is to develop a strength and endurance training program. With the strength and training program, we try to achieve different goals or objectives. The first one is the injury prevention. We try to reduce the risk of injury in the most common injuries in football. And the second one is to improve the performance in the actions that make the difference in the game, like the change of directions, accelerations, jumps, fights with the opponents, and specific movements like this. And with the other program, with the endurance training program, we work a little bit less and work a part of the team training. We try to put the players in a good shape, and the idea is to give the capacity to resist all the efforts that the coach wants that they do on the pitch during 90 minutes in a match and all the season. Sí que es verdad que hay alguno, Kabir, por ejemplo, portero, desde el año pasado, sí que es verdad que se le nota que ha mejorado bastante, tiene también unas cualidades físicas que también le ayudan a cada día superar esa mejora. Y siempre que hay alguno también, algún otro chico, que sí, todo esto depende también de la integración que tengan, de las ganas que les pongan. Tienen muchas cualidades físicas, sobre todo tienen que aprender lo que es la táctica que sobre todo en España o en el fútbol europeo pues tenemos. Pero yo creo que si vienen cada vez más jovencitos, eso lo pueden aprender mucho antes. The best thing about, like, I think, so the atmosphere that we live in, because my schedule is always packed, training, school training, so I like that. I like to be busy. Yeah, definitely. Yeah, in the 6 months I was here at the end of 2019, I feel like my game improved a lot, thanks to training with the first team. And even though it was only partial time training, it was very beneficial. My thinking speed increased. My speed of game increased. So it was, yeah. I think I've definitely evolved as a player over the past 6 months. Yeah. Well, after I came here, I realized there was a British school, like an English school in Spain. And of course, because I speak English and a really little bit of Spanish, I thought it was great. Like they met all my studying requirements. It was all perfect. Bueno, lo que pienso que yo creo que es una iniciativa muy buena para ellos poder progresar en lo que es el fútbol pues más profesional y creo que veo unos chicos comprometidos y con una ilusión enorme por seguir aprendiendo y disfrutando del fútbol aquí en España porque creo que es un fútbol diferente y los veo incluso disfrutando de la experiencia.